en 7 diferentes sedes en esta Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada, en donde siempre ponen muy en alto el nombre de nuestro estado de Sinaloa. En donde ustedes van a competir con lo mejor que tiene el país en cada una de sus disciplinas deportivas, pero lo más importante es que ustedes han entrenado por un año completo. Han hecho grandes sacrificios. Ahorita, mientras algunos sinaloenses estaban en las playas disfrutando de unas vacaciones con su familia, ustedes estaban en los campos deportivos teniendo doble jornada de entrenamiento. Algunos de ustedes estaban en el área de medicina del deporte, en terapias, con los fisiatras, con los nutriólogos, pero estoy muy convencida de que será un gran resultado deportivo el que vamos a tener. Muchísimas gracias, la verdad, por ser tan entregados, por ser unos niños y jóvenes tan sanos, pero sobre todo, ustedes son el gran ejemplo que tenemos en Sinaloa. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos las palabras a cargo de la directora general del ICE, la licenciada Paola Moncayo Leiva, por acompañarnos en esta mañana. Y bien, vamos a escuchar las palabras también de que hoy nos acompaña el secretario de Educación Pública y Cultura del Estado, el doctor Juan Alfonso Mejía López. Fuerte el aplauso para escucharlo. Adelante. Alguna vez tuve la fortuna de competir como Paola. Fui número 9 nacional en tenis y nunca pude conocer ni al alcalde. Es increíble que puedan estar aquí con el gobernador, con la primera dama, con la presidenta del Instituto del Deporte, para sentirse solidariamente acompañados. Pero quien siempre sí vi fui a mis maestros, a mis entrenadores. Esos siempre estuvieron ahí, a mis compañeros, siempre estuvieron ahí, a todos aquellos que fueron creyendo cómo se podía crear algo más que lo que uno lleva a una cancha, que lo que uno lleva a un salón. Platicaba aquí hace un momento y me decía, ¿a qué vas? A karate, me dice, ¿cómo la ve? Y la verdad es que lo único que yo puedo venirles a decir es, cada vez que cada uno de nosotros, los funcionarios de este gabinete, de este gobierno, pensamos en puro Sinaloa, podemos imaginar un puro Sinaloa en la audacia que representan, un puro Sinaloa en la entrega que tienen, un puro Sinaloa en el orgullo que van a llevar a esta Olimpiada Nacional, donde ya lo dijo Paola, quien ha sido una atleta de alto rendimiento, aquí se necesita carácter, disciplina, entrega, y cuando pensamos en educación, gobernador, primera dama, eso se hace desde el corazón y eso se hace desde el deporte, y esa es la mejor forma de educar, porque primero son los jóvenes. Este es puro Sinaloa, querido gobernador. Muchísimas gracias, toda la suerte, y todo Sinaloa tiene que estar pendiente de ustedes, porque ustedes representan el sueño de lo que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias y felicidades a los entrenadores también. Agradecemos las palabras del secretario de Educación Pública y Cultura, el doctor Juan Alfonso Mejía López, que nos acompaña en esta mañana. Y bien, vamos a escuchar las palabras a cargo de Marisol Alejandra Blanco Luna, ganadora de 3 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2018. Amigos, fuerte el aplauso para escucharla. Adelante. Buenos días, señor gobernador. Buenos días, señora Rossi, licenciada Paola. Buenos días a todos. En esta ocasión me tocó dirigirme a ustedes con unas palabras en representación de mis compañeros deportistas. Lo único que puedo decir es que me comprometo, señor gobernador, junto con todos mis compañeros, a poner en alto el nombre de Sinaloa en estas justas nacionales, a dar el máximo esfuerzo en nuestras capacidades para así poder traer el mayor número de medallas para el Estado. Muchas gracias, señor gobernador, por todo el esfuerzo que ha hecho usted para que los resultados nos favorezcan según lo planificado y el sueño personal de cada uno de nosotros se haga realidad. Sé que todo el apoyo que nos ha brindado y nos seguirá brindando será reflejado con muchas medallas para Sinaloa. Muchas gracias de nuevo y un saludo para todos. Bueno. Agradecemos las palabras de Marisol. Señor gobernador y señora Rossi, me darán el favor de ponerse las chamarras, por favor. Ah, con mucho orgullo. Para que sean parte de la selección de Sinaloa también. Para que sean parte. Bueno, ¿me podrían hacer el favor de todos pararse, por favor? Bueno.
Ahora podemos hacer nuestro grito de guerra, que siempre lo hacemos en cualquier evento, todos juntos, porque todos somos ¡Puro Sinaloa! Otra vez más fuerte, ¿no se escuchó? Como que le faltó todavía, porque todos somos ¡Puro Sinaloa! Muchas gracias. Agradecemos desde luego a Marisol Alejandra Blanco Luna, ganadora de 3 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2018, por estas palabras. Que bien, ya sí estamos totalmente con ustedes, con todo y la casaca, por supuesto, esta chamarra oficial que representará sin duda Sinaloa en esta Olimpiada 2019. Y bien, en este momento vamos a llevar a cabo el abanderamiento a la delegación a cargo del licenciado Quirino Ordaz Coppel, el gobernador del estado, y reciben obviamente los deportistas destacados. Brisa Vianey Sarmiento Pérez es medallista de oro de Karate Do, y nuestro amigo Kevin Miguel Topete Armenta, medallista de oro Taekwondo. En este momento se va a realizar el abanderamiento oficial de manera simbólica. Ahí se está tomando la fotografía. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este importante evento, que sin duda alguna va a augurar mucho éxito en esta Olimpiada 2019 que se viene próximamente. Acompañado de la señora Rosy Fuentes Dordaz, se entrega la bandera, y que se escuche el aplauso desde luego para Brisa Vianey Sarmiento Pérez, medallista de oro de Karate Do, y Kevin Miguel Topete Armenta, medallista de oro Taekwondo, que reciben a nombre de todos ustedes jóvenes el abanderamiento de manera oficial. Bien, regresamos nuevamente a nuestros lugares, y bueno, así con este ánimo que se augura para esta gran ceremonia, desde luego, y esta Olimpiada que se viene en camino, ahora sí vamos a escuchar las palabras de quien nos acompaña también, es la presidenta del sistema DIF estatal, nuestra amiga la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Fuerte el aplauso para escucharla, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Miren, les quiero confesar que muchas veces acompaño a mi esposo en muchos eventos, y él siempre tiene el detalle, siempre lo ha tenido, de cederme la palabra, aunque a veces pues no son temas que yo pueda manejar mucho, ¿no? Pero cuando sé que va a haber este tipo de eventos, así como Paola, me brinca el corazón de la emoción. Quiero decirles, yo no puedo dejar de venir y decirles lo que siento, que estamos tan orgullosos de ustedes, que de verdad en cada joven que ustedes representan, son líderes en nuestra comunidad. Ustedes son fuente de inspiración para muchos jóvenes, o quisiera que fueran más fuentes de inspiración para toda la juventud de Sinaloa. Aquí hay, como dice Paola, un trabajo arduo, una entrega, unos entrenadores motivadores, unos papás que los han apoyado, impulsado, que han creído en ustedes, y todo eso estoy segura que se verá reflejado en estas próximas Olimpiadas. Además, agradezco como madre, como ciudadana, como esposa, la visión del gobernador Quirino Ordaz. De verdad, cómo ha impulsado los espacios deportivos, cómo ha impulsado, puesto los medios para que ustedes tengan más herramientas, para que ustedes tengan más maneras de llegar a sus objetivos. Falta mucho, mucho por hacer, pero estoy segura que están poniéndose los cimientos de más talento en el deporte en Sinaloa. Ustedes están poniendo el ejemplo, y estoy segura que vendrán triunfadores, y todos estaremos pidiendo mucho por ustedes, y gracias por lo que están haciendo, gracias por la elección que están haciendo, porque sabemos que el deporte es una fuente de educación para toda clase de, como dicen, la mejor elección, porque educa en la disciplina, en el juego en equipo, en la tolerancia, en el régimen, la perseverancia, y todo eso, pues imagínense si todos los ciudadanos tuviéramos la oportunidad, a lo mejor no llegar a ser los primeros medallistas, pero con que practicáramos algún deporte, alguna disciplina, este país, estas comunidades serían otra cosa. Así que de verdad los felicito, que Dios los bendiga, que vayan y vengan con bien, pero con muchas medallas, ¿sale? Muchas gracias y que tengan bonito día. Agradecemos las palabras de la señora Rosy Fuente Dordaz, presidenta del sistema DIF estatal, que hoy nos acompaña. Y bien, jóvenes,
Desde este Salón Gobernadores, en el cual se siente la energía y las ganas de triunfar en esta Olimpiada que se viene en 2019, qué mejor que escuchemos las palabras del gobernador del estado de Sinaloa, que en verdad, junto con ustedes, somos puro Sinaloa. Licenciado Quirino Ordaz Coppel, fuerte aplauso para escucharlo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Cómo se sienten de estar aquí? ¿Tú? Sí, ¿verdad? ¿Tú qué? Taekwondo. A ver, ¿cuántos van de taekwondo aquí? Ándale. La gran mayoría, son casi 100. Indias. Y luego, ¿cuál es la que más sigue? ¿Karate? ¿Cuántos? No, nadie. ¿Pesas? ¿Karate? ¿Pesas? ¿Atletismo? Nada más tú. ¿Y las de allá atrás? ¿Ustedes? ¿Qué disciplina? ¿Taekwondo? ¡Qué bárbaro! Híjole, pues hay mucho campeón, campeona y campeón aquí. ¿Y qué les...? A ver, la gran mayoría es taekwondo. ¿Y qué los motivó al taekwondo? ¿Rosario Espinosa o quién? ¿Sí? ¿Puede ser, verdad? ¿O no? ¿O usted qué cree? ¿Usted es maestro de lucha? ¿Quién es maestro de taekwondo? A ver, venga para acá. Dicen que casi no habla, pero pues ahorita va a hablar. A ver, ¿cuál crees tú que sea la fuente de inspiración para que la gran mayoría de los atletas jóvenes que van a ir a esta gran Olimpiada participen en taekwondo? Sus excelentes maestros, obviamente. Obviamente hubo un resultado, un plus, después de lo de María del Rosario, el cual proyectó mucho más el taekwondo a nivel México, de tal forma que es el deporte más practicado después del fútbol. Entonces, esa es una de las cosas que, además de las grandes escuelas que existen también en Sinaloa y en México. ¿Cómo andamos de escuelas aquí de taekwondo en Sinaloa? Oficialmente registradas 50, y las patitos que hay por ahí. Entonces, todo eso conlleva también a fortalecer pues lo que es la práctica del taekwondo. ¿Y qué apoyos más se necesitan para que tengan más herramientas? A como vamos en buen camino. Seguramente ya en relación con la directora, con lo que viene siendo el Estado, lo que está aportando y construyendo, se va a fortalecer mucho más todavía. Recordemos que esto es paso a paso, es un proceso, no es de la noche a la mañana, y obviamente que lo que se está haciendo le va a dar un plus más todavía, no nada más al taekwondo, sino al deporte en general. Qué bueno, apláudanle pues. Él es papá de Briseida Costa. Briseida ahorita está luchando para ir a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. No solamente es un excelente entrenador, es el presidente de la Asociación de Taekwondo, pero también su hija está muy próxima a lograr representar a Sinaloa en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y qué le recomiendas a todos cuando los entrenas? Es diario, todo el tiempo desde que entran, lo primero que decimos es que deben entrenar muy activos, siempre dispuestos, muy atentos, muy formales, y que se apliquen en lo que están haciendo. Eso es lo que todo el tiempo. ¿Eres muy duro? A mí no me corresponde decirlo, yo pienso que no. No sé, los alumnos. No creo que sea tan parco, ¿no? O sea que eres buena onda. 100 lagartijas aquí saliendo. No, pues para que la hija esté compitiendo para la Olimpiada. A ver, ven tú. Sí, tú, ven. Vente de aquí, hombre, para que... Ah, bueno, da la vuelta. A ver, ¿tú cómo te sientes? Pues... Yo me siento motivado, me siento... preparado,
para la Olimpiada. Sí, todos los días, de lunes a sábado. ¿Cuántas horas? De 2 a 3 horas diarias. ¿Te y cuándo? Combate. ¿Y tú? Emir, ¿quieres decir algo a tu hijo? A ver. Pues más que nada quiero agradecer el apoyo de, pues, de las instituciones, de la Asociación del Estado de Sinaloa y pues el apoyo de los maestros como también del instituto. Gracias. A ver, Emir, ¿querías decir algo, Emir? Es el primer año que le quede el panza, así es que... A ver, Emir, ya te... A ver. Muy buenos días a todos. Pues yo me siento muy feliz, muy contento de poder estar aquí, de que mi compañera del Trofile sea la banderada, y me siento muy agradecido con las instituciones, con la licenciada Paola Moncayo, porque la verdad que le pedí de favor que me hiciera un pancha y medida y aquí la tengo. Tengo 6 años aquí en la fiesta y hasta ahora me quedó el pan. Me siento muy feliz, muy contento porque, pues, por el apoyo que nos ha brindado usted, señor gobernador, por el trabajo de los entrenadores, el trabajo del departamento de medicina que me han ayudado mucho en el instituto. No te han podido hacer bajar de peso. No me han podido hacer bajar porque estoy en buenos tacos, pero ahí vamos ya, echándole ganas. Es buena onda este Mir, ¿verdad? No, no comas mucho ahora que vayas, ¿eh? Órale. Dale, pues. ¿Puro pollito asado o qué? La bronca es en la noche, las tortillas. ¿Eh? Oye, pues fíjense que el otro día estaba yo con Ana Guevara y me tocó platicar con ella. Estábamos, yo soy golfista. No se crean, el golf, dice uno, no, bueno, corro también de repente. Nado, no crean que pensar a veces en el golf es decir, no es deporte, no, sí es meterle mucha mente, concentración. Y yo le decía a ella, ya venía jugando, veníamos jugando golf, y le dije, oye Ana, a ver, tú fuiste campeona mundial. ¿Qué es lo que juega mucho para un atleta? La mente, me dice. El 80% es la mente. 20% es la práctica, la disciplina. Y tiene toda la razón. Yo veo que en todos los deportes la clave es la mente. Es concentrarse, es aplicarse. Porque siempre hay momentos en los que entra el miedo o el temor, en el que dices, híjole, ¿a dónde voy? O te haces para atrás, o siempre hay un miedito. Dice, frente a ese miedito hay que aventarse para adelante siempre. Y eso es lo que hay que hacer, hay que superar, creérsela, porque ustedes se la creen, para eso se han preparado, tienen ya la práctica, pero lo más importante va a ser la mente. Y la mente hay que tenerla en el triunfo. Yo le pregunté también a ella, y cuando fuiste campeona, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo supiste que ibas a ganar? Antes de la carrera, antes de iniciar, yo ya sabía que iba a ser la campeona. Su mente estaba preparada para eso. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho, creérsela, porque ustedes son campeones, son de Sinaloa además. El ser sinaloense es tierra de campeones. Y eso se me quedó grabado,
y en la reflexión, digo, tiene toda la razón. En la vida, la mente es la clave. La mente es la actitud también. Tenemos que tenerla, pero no basta eso. Hay que tener la constancia, la disciplina, que es lo que ustedes tienen, y que no hay que dejarlo, hay que equilibrarlo bien. Duerman bien, coman equilibradamente y tener esa actitud triunfadora. Así es que yo estoy seguro que con esos elementos y el trabajo de equipo, pues Sinaloa va a hacer un gran papel ahora en esta Olimpiada. ¿Se comprometen ustedes a hacer un mejor papel que el año pasado? Ah, pues así con esa voz no se crean que me dan mucho entusiasmo de que realmente quedaron como en el 15 lugar de medallero. Hay que bajar unos 3, 4 posiciones más. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? ¿Pueden o no pueden? ¿Las van a traer? Órale, puro Sinaloa. Tengan la seguridad que nosotros vamos a estar muy pendientes, muy atentos. Y dos cosas más, tres cosas más. Una, agradecerles a su familia. ¿Por qué? Porque su familia les ha dado la confianza, el apoyo y el amor, sobre todo el cariño, para que ustedes sean campeones y sean líderes. Dos, a los maestros, porque pues a veces son muy duros, lo tienen que ser, porque son los que te van a dar la técnica, pero también te van a dar la formación y la educación y el trabajo a la mente y físico. Y tres, a ustedes, porque realmente mucho ha dependido de ustedes, de su esfuerzo, de su trabajo, de su tenacidad, de su perseverancia, de su actitud de ser y estar donde están ahorita. Tienen ya un gran paso, faltan muchos pasos más. Entonces, ahorita viene una competición nacional y eso te hace más grande, porque te enfrentas a otros jóvenes de otras partes de la República que también van con la mentalidad o la actitud de ganar. Lo importante es competir. Yo sé que ustedes van a ganar, pero lo van a hacer teniendo esa voluntad. Y si no ganan, no pasa nada tampoco. El hecho de que compitan ya es un gran paso, porque eso les va a ir dando más formación, más fortaleza a su carácter, porque lo que hay que fortalecer es el carácter. Eso es lo que te da el deporte, la disciplina y cualquier actividad que uno haga en la vida. Y decirles también que el Estado de Sinaloa, el gobierno del Estado de Sinaloa, nosotros tenemos las becas mejor pagadas a los deportistas, pero también les vamos a dar buenos premios, incentivos a quienes ganen. Para que haya más motivación, siempre ayuda, ¿o no? ¿Qué les gusta? A ver, díganme dos cosas que les gustaría que el Estado les diera a los que ganen. ¿Cuál? Bueno, vamos a ver. A ver, díganme, pero que haya consenso. A ver, levanten la mano. ¿Laptops? Ninja, no dijo nadie nada. ¿No quiere decir que no quieren o ya tienen? iPhones. No, a ver. ¿Beca económica? Esa sí hay consenso. Ese es estímulo. ¿Quieren beca económica los que ganen? Bueno, esa es una. ¿Cómo? Dilo, suéltalo. ¿Y qué otra cosa? A ver, ustedes que saben. Bueno, becas económicas. Vamos a dar buenas becas económicas. ¿Les parece? Órale. Y vamos a pensar en qué otro regalito también para los que ganen. Esa va a ser sorpresa. ¿Sale? Se las dejo ahí.
¿Cómo la ven? Que dependa 100% del deporte, claro, por supuesto. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver. Campo de 50. Bueno, yo les voy a decir algo. Nosotros le hemos apostado mucho al deporte. Hemos arreglado más de 180 canchas en colonias populares, en sindicaturas. Pero para los de alto rendimiento, acabamos de inaugurar el tiro de arco, la cancha de tiro con arco, que no lo había y es profesional. Dos, hay voleibol playero, hay canchas de voleibol playero que no había y que ya están aquí en Culiacán. Y estamos haciendo, además, la cancha de atletismo más importante del noroeste del país, con la certificación internacional, va a estar ahí mismo. Es una pista de atletismo de primer nivel, junto con una de BMX, un campo de BMX para quien hace ciclismo. Entonces, hay que apostarle al deporte de alto rendimiento y también al popular. Entonces, el taekwondo es algo bien importante porque hay mucho interés. Vamos a apoyar más y los vamos a apoyar de acuerdo a los que ganen las diferentes actividades, darles incentivos. Precisamente yo le voy a encargar a Paola para darles un premio que vaya acorde con lo que están practicando en el deporte que estén. ¿Les parece bien? Y lo platicamos previamente, pero traigan las medallas. ¡Vale! ¡Órale pues! ¡Arriba Sinaloa! ¡Puro Sinaloa! Agradecemos las palabras del gobernador del estado, el licenciado Quirino Orozco Pelivien. Vamos a proceder a una fotografía oficial en ese salón, gobernador. Espero que de aquí, con el grito del puro senador, que se vaya la mejor energía para que se traigan las medallas con esa mentalidad ganadora, que se escuche, jóvenes de todas las disciplinas, porque en Sinaloa somos puro Sinaloa, porque todos somos. Porque todos somos. Vamos a pasar a la fotografía oficial de manera ordenada. Agradecemos también la presencia de los medios. Jóvenes, con confianza, pasen por acá al frente donde se encuentra Paola Moncayo, la señora Rosy Fuentes Ordaz, desde luego, el secretario de Educación, el gobernador del estado, Quirino Ordaz, para que quede obviamente de evidencia esta fotografía que va a marcar sin duda alguna esta ganancia en el ranking, por así decirlo, de medallas para esta edición 2019 de esta Gran Olimpiada y Paralimpiada y Nacional Juvenil 2019. Vayan pasando con confianza, la importancia es que estemos todos de las distintas disciplinas, obviamente, tanto de karate, taekwondo, ajedrez, boliche, levantamiento de pesas, frontón, tiro deportivo. Pasen, jóvenes, tiro con arco, voleibol de playa, tenis de mesa, atletismo, judo, lucha social, todo. Ya le iba a tomar. Agradeciendo la presencia de invitados especiales, maestros, deportistas de las diferentes disciplinas, medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros y auguramos el mejor éxito desde luego para la delegación Sinaloa en esta Olimpiada 2019. Acérquense, jóvenes, a la foto con confianza. La importancia es que estemos todos por acá. Ahí está tomando la fotografía de manera oficial. Faltan algunos jóvenes. Adelante, jóvenes. Todos viendo al frente hacia las cámaras de los medios de comunicación que nos acompañan. Aplauso, jóvenes, enhorabuena. El mejor de los éxitos para esta Olimpiada
2019, porque aquí en Sinaloa, en el mundo de disciplinas, todos somos puros. Que esperen un ratito para que salgan los demás. Sigan preparándose, sigan con la disciplina y sobre todo, como dice el gobernador, la mentalidad ganadora para tener esas medallas que donde están los camiones, eso para que... A nombre del gobierno del estado, a nombre del licenciado Grillo Gascoppel, desde el Salón Gobernador Estado, somos puros Sinaloa. Campeones, ¿eh? Profe, muchas gracias. Allá vamos a vernos si Dios quiere. Le regalo si quiere la medalla. Le regalo la medalla. Quiero comida. La gente.